Hola, hola, doña Tere. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más de Peris Cocinando. Yo soy doña Tere de Guadalajara, Jalisco, y conmigo encontrarán recetas prácticas, económicas y fáciles de preparar. Hoy les tengo una edición especial del Día de Muertos. En México nos gusta celebrarlo con un altar de muertos a nuestros seres queridos, recordándolos con mucho amor y sobre todo con sus comidas que a ellos les gustaban. En el altar de muertos no puede faltar su comida, su bebida, sus frutas preferidas, sus dulces preferidos, todos sus gustos, para que ellos estén contentos. ¿Alguna vez se han preguntado qué pondrían en su altar de muertos? Pues hoy les presentaré las comidas que no pueden faltar en mi altar de muertos. Los invito a conocer mis comidas favoritas. Primeramente, me encanta el mole con sopa de arroz y unos frijoles fritos. Todo en cazuela de barro. Enseguida, fruta. Fruta de temporada. Plátanos, manzana, duraznos, uvas, lo que se encuentre. Después, no debe de faltar en mi altar de muertos el pan de muerto, acompañado de un delicioso atole, cafecito o avena. Enseguida, una bebida deliciosa, un licor de café que no falte en la mesa. Y para después de la comida, me encanta unos dulces de camote, biznaga, alfajor. Es mi favorito el alfajor. Eso me encanta. También el tequila, pero el licor de café me gana. Esto me gustaría que no faltara en mi altar de muertos. Cuéntenme qué comida les gustaría que no faltaran en su altar de muertos. Y recuerden, suscríbanse aquí y vean un video más.